Atención, Sneider Pinilla ofreció a la Fiscalía hablar contra el presidente del Senado y de la Cámara en el escándalo de la UNGRD. El exfiscal Luis Gustavo Moreno, que representa a Pinilla, hizo un ofrecimiento puntual a la Fiscalía por información sensible. Asegura que delatará al presidente del Senado, Iván Name, y a la Cámara, Andrés Calle. El colombiano conoció la matriz de colaboración con la que Sneider Pinilla promete a la Fiscalía información sobre corrupción del presidente del Congreso, Iván Name, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, varios congresistas de la UNGRD, el exdirector Olmedo López, el ex subdirector Víctor Andrés Mesa y el actual subdirector Luis Carlos Barreto. Esta información se entregaría al ente acusador en el marco del escándalo de los carros tanques que costaron más de 46 mil millones de pesos para La Guajira. Este diario pudo confirmar que hay personas que no están mencionadas en la matriz de colaboración que se envió a la fiscal del caso para que contemple entregarle garantías inmediatas a Pinilla como máximo testigo de la historia, que podría ser hasta ahora el mayor escándalo de corrupción de la administración de Gustavo Petro. Gustavo Moreno fue el fiscal anticorrupción a quien la justicia capturó por haber recibido un soborno del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para que su caso por el cartel de la inmobiliaria en ese departamento fuera archivado. Tras pagar su pena y colaborar con la justicia, Moreno está representando a través de su firma a varios clientes. El más importante hoy es Sneider Pinilla, quien fue uno de los altos directivos de la UNGRD, que salió en el escándalo de los carros tanques. Un giro imprevisto, la matriz de colaboración para conseguir el principio de oportunidad menciona delaciones sobre Iván Name y Andrés Calle. Aunque Name ha sido uno de los más duros antagonistas del presidente Gustavo Petro en el Congreso y ha tenido una serie de cruces con el mandatario en el que llegó a decirle a Petro que las armas de las fuerzas eran del Estado y no del gobierno a propósito de un ruido de sables. El documento también señala a contratistas de la unidad y a otros subdirectores sobre los que Pinilla daría información relevante. Hay que recordar que también Olmedo López dijo tener información sobre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que no aparece aún mencionado en la tabla de colaboración. Tanto Pinilla como López fueron citados por la Fiscalía en la investigación penal que se adelanta en contra de ambos por delitos de corrupción, pero el testigo Pinilla asegura que está buscando inmunidad total y protección para él y su familia, a cambio de entregar todos los detalles del escándalo que, según su versión, tocan también a personas del primer círculo de presidencia. Andrés Calle es hoy el presidente de la Cámara y quizás el congresista de esa corporación más cercana al gobierno clave para los movimientos de los debates y las reformas de la agenda del presidente. Calle es de Córdoba y ha liderado el ala disidente al expresidente César Gaviria. Se esperan reacciones de ambos políticos por esta mención.